Estamos en 3, historia 2, de papá, historia 1. Lo mato. Desde neonato, yo rapeo grato, me elevo y deformo a este ogro en el formato. Eres un gato, ¿para qué quieres que arranque? ¿Para que te arranque el clicampeonato? Sí, lo dije mal, pero qué real, que es mi flow, mi prosa y posa porque tiene poesía. Este bicampeonato de Red Bull batalla es mía. Un Red Bull original contra un Red Bull de sandía, por favor. Yo te dejaré el ojete casi como un colador. No mires para allá, perdedor, que le ven tampoco me quiere. No ha votado ni una sola a mi favor, eso es hardcore. Porque el hombre me tiene envidia, no mentiras, tú no existes como el mar que hay en Bolivia. Muy real. Es una bici que te quita la final, eso es lo que hago. Yo soy un hombre que a ti te dividí. Como dije antes, Mbappé es el MVP. Yo le gano a este en sí. Hoy no hay tricampeonato, pero bici. Por todo el planeta. Así que cállate, pedazo de madafaca. Mi estilo te hace girar la cabeza como muy matraca. Linda. Este bulto de caca queda enterrado allá en la Caracas. ¡Ah! Hay que decirle que no es clásico, casi como el embaca. Hay que decirle que no existís el jurado. No existís, le dijo. Y el chabón parece que se acaba de despertar igual. Literal. Mente en blanco. ¡Uno! Chao, cuando tú rapeas contra mí, ya nada te queda. Por eso vaya este patito, va a decir mejor que no cedas. Dice que en bici le queda, pues yo deseo que como Urco todo le marche sobre ruedas. Porque contra mí él falla, ya saben que el Super Saiyan está rapeando en esta batalla. Porque a mí estos raperos rapeando no me rayan. Va a salir la nueva Red Bull edición papaya. De tanto decir que le doy en este beat. En serio, del tricampeonato me hablas a mí. El tricampeonato no me lo arrancas a mí, más bien el bicampeonato vi que te lo arranque a ti, así que ya vete porfa, parcero, que tú sabes que como rapper yo te estimo y te quiero. En la 2018 fue contra el parcero y en la 2022 llego y le arrebato el tercero. Porque así toca aquí, igualmente él no puede contra el premio dar las rimas. Porque tú eres de aquí, de Bogotá, DC, pero yo rapeando en Bogotá, sí di disciplina. Última para él, porque la última batalla y última ronda también. Digo que era MVP, también que era Mbappé, pero si Ronaldo está al frente, ya saben qué va a suceder. ¡Carpe! ¡No! ¡Muchachos, que aquí no se está escuchando nada! Esto fue Carpe, merita. No. Para mí, Ballester encontró una coherencia mejor al minuto entero que Ballester. Ballester se ocupó mucho de responder, eso sí, respondió mucho, agarró conceptos de Carpe, muy bien, pero a mí me gustó más el minuto de Carpe. ¡Ya están listos! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué vamos a hablar de este man? Sabiendo que en realidad no tiene nada para hablar, no tiene ninguna cátedra que me pueda brindar, ni tampoco decir que es hip hop ni que es real. A mí de hip hop no me puedes hablar, porque ¿quién es hip hop en tu ciudad local? A mí mi premier CD me lo hizo Zona Marginal, y también es judío en sí, me regaló mi primer instrumental. Si vamos a hablar de hip hop, yo puedo decir que soy hip hop real. En cambio este solo es freestyle, no es hip hop en ninguna parte. Me va a tocar bajar a la plaza para darle hip hop al parque. Por los que están, por los que son, por los que le ponen corazón, por los que no se salen a mitad de la competición. Sí, él dice que la Red Bull sandía, que coma sandía después de tomar para ver si no se intoxica y pierde la vida, porque eso es así. Sí, es verdad, él se enoja solamente por ver que Ballester ve en este momento cuando rapea de una lo acongoja. Yo sí soy una sandía, cuando batalla me arrojan, porque al que rapea con un caparazón verde me toca sacarle la roja. Última. Que se derrame en el suelo, última cena, qué bueno. Ya sabes que yo vengo por el tricampeonato, nato este duelo, es la batalla más buena. Sí, porque es la final, pero que recuerde bien el 2018, porque el resultado hoy en día será igual. ¡Sí! ¡Sólido! ¡Ya! ¡Solidísimo! ¡Baja un segundo! ¡Un minuto de Carpe! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! Obviamente que no va a ser igual, porque este muchacho no va a ir nunca a la internacional. Tú eres un hijo de puta, un doble moral, porque sabía que esa Red Bull yo la debía de ganar. Ahora no lo tienes que decir, estás hablando del rap y del hip hop de mi zona. ¿Saben por qué no va a ganar? Porque aunque hable de los raperos, no se gana el tercero ni se lleva tres coronas. Porque es un payaso, porque tiene caso. La verdad que miro, pero yo no le hago caso. Dice que es papaya, pero tu papá no falla, porque cuando rima Carpe, si me das el papayazo, te corto los brazos, pedazo de payaso, te mato, porque eres un tipo retraso. Viste que yo soy mejor que
tu pedazo te gano porque tú no me hiciste caso. Ey yo, demasiado estilo, ey yo. Todo lo que tiro son clases de flow. Porque yo cuando rapeo lo hago muy bien porque llevo el show. Yo siempre rapeo bueno desde que era chico. Es Monserrate porque era un volcán. Antes yo le cerré el pico. Como la hora pico de el Transmilenio, este compadre no me gana porque yo soy el que está tupido como los que están metidos en el Transmilenio a las 6 de la tarde. Y la gente que va al under, la gente que se abre, la gente que sabe rapear de tarde, la gente que sabe que yo ganaba la 18 y que este hijo puta morocho se vaya a chingar su madre. ¡Último! Ey, si me das la mano, pero no es como acto protocolo porque este piro, aunque sea todo un colombiano, no es un bogotano, idiota en sí. Tú no le ganas a Bennett, pero la gente sabe que yo sí. ¡Fax! ¡Fax! Por favor, para mí, por para favor. Mí, porque fue solo este Para mí, 0 a 0. Vamos con ese 4. No es lo mismo que estén. O sea, que entren en 0 a 0 es otra cosa. Eso digo. Entra en 4 por 4 para mí 0 a 0. Si la batalla cerrara acá, solo votaría a Valle. Es verdad que si la batalla empezara ahora, no estaría mal. O sea, también. No digo, o sea, me refiero a... ¡Se ve hermoso! ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! Ya está sangrando Juan Camilo Ballesteros. Este, no tiene el estilo porque no eres tan certero que me va a robar a mí el B, este parcero. Si tú robaste a Chan, por eso él quedó de tercero. ¡Ay! Quedó de tercero, el tercero va a ser pa' mí. Porque tú crees que eres B, pero yo soy el Tri. Me acuerdo, fuimos buena representación en Madrid. Pero lo siento, Carpe, hoy me tocará dejarte aquí. ¿Me vas a dejar aquí? Pa' que vayas y la cagues como el año antepasado, pues mejor por mí. La gente que sabe que es MVP, que gane yo la final para que no suceda así. Él dice que mejor por él que porque estaba perdiendo. Los que perdemos ganando, seguimos haciendo batalla en todo lugar para que lo entiendan. Él nació para verme en la pantalla y yo para ser leyenda. Para ser leyenda, yo entiendo, yo me hago leyenda. Rayando crayolas, voy leyendo. La verdad no entiendo, hoy yo juego con tu ego y luego juego como un juego de Nintendo. Juego como un juego de Nintendo, qué bonito. Esto no es Mario Bros, aquí tu palpitar no es infinito. Dices que es una crayola como un niño chiquito. Así juegues a crayola, no te las des de avioncito. Ay, avioncito, este no es del barrio. Este vuela al avioncito, pues vuela del escenario. Dice todo lo contrario. ¿Sabes qué? En la internacional a mí me va a ir Super Mario. Obvio que sí, hermano. Le va a ir Super Mario y no se la regalo. Porque se roba las monedas que tiene en su mano. Y cuando corona la partida se desliza por un palo. Se desliza por un palo. Pero hay inclusión social. Díganme eso, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Eres tú el que quiere desquitarte por esto y eso está claro. No tiene nada de malo ser homosexual. Lo malo es quedarse callado y no quererlo aceptar. Lo podrías aceptar que igual hasta siendo marica serías campeón mundial. Soy campeón mundial. Este tipo no acepta la comuna homosexual. ¿Cómo? ¿Sabe por qué no la quiere aceptar? ¿Por qué? Porque está resentido por la follada que le acabo de pegar. ¿Cuál follada? Si él no me la dio a mí. Hermano, eso es mentira. Eso no es así. No tengo nada en contra de la RSI. Si desde que rapié, el ojete le vi. ¡Sí! Se la lleva Carpe. Se la lleva Carpe con esa última. Muchachos, el ruido, el aplauso. ¿No entendí la última de Carpe? Porque le dijo como que... Ah, resentido. Claro, por la follada que le acabo de pegar. Pensé que había una más. No, está bien, para mí es. Porque yo me la acabo de coger. Yo quiero que sea réplica. Quiero que sea réplica. Pero... Si la palabra de Carpe seguro. Si la palabra de Carpe seguro. Qué difícil. Queremos inmortalizar esto de la mejor forma. Una final muy real. Es muy sencillo, pues sí, vean. Muy sí, real. Toda la banda va a prender así la luz de su celular. Así nomás. Eso, muchachos. ¿No imaginan esto cómo se ve hermoso? Muchísimo nivel, boludo. Muchísimo nivel. Los dos jugando con así nomás. ¿Qué pasó con los celulares aquí? ¿Qué pasó en el Cypher? ¿Qué pasó? Todos allá. Se ve espectacular, muchachos. Esto es el freestyle latino. Esto es el freestyle colombiano. Y no solo la final. Toda. Ubíquense al lado de la Red Bull Argentina. Tiene este nivel, un nivel similar a esto. Yo me voy chocho a veces.
No se olviden, que la Red Bull banda, este año, de visitar de todas las plataformas este digitales de Red Bull Batalla. Y además, el main, por eso, réplica, vamos a decidir. Réplica, puede ser por favor, ubícate acá frente al público con los muchachos. Eso, perfecto. Y ahora, toda Bogotá, toda Colombia, si nos no acompaña desde sí, diga, sí, se armaron, 10, se armaron para que no se arreglen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Caballero! No lo puede creer. El chabón no lo puede creer. No lo puede creer. El chabón no lo puede creer. ¿Vos viste cómo se agarró la cabeza? No lo puede creer, Qué lindo, qué real, boludo. Nadie se ve quién iba a ganar hasta el final. Qué real todo, boludo. Aguante Colombia. Aguante Colombia, parce. Se les cae. El chabón, si vos ves el segundo anterior a que le levante la mano, estaba esperando el colectivo. Estaba listo para perder. Pero en la esquina con la mano en el bolsillo. Sí, pero estaba listo para perder. Y Ballesta, yo creo que bien. Ballesta estaba listo. Muchachos, por favor. Vos crees que hoy la mejor exponente de Colombia es... Vamos a felicitar a nuestro campeón y además tenemos el honor de que nos acompañe una leyenda viva del freestyle. Y Maritea Ballesta, honores. No, amigo, estoy llorando. Carpe. Si hay uno que me representa es Carpe Diem. A mí también. Hoy ganó el freestyle, ¿sabes por qué? Porque hace rato que no gana la mente plana. Desde que Benio no gana el FMS, que no gana un trofeo. Muchísimas gracias. Yo siento que es una persona afortunada de estar acá, afortunada de compartir con todos los referentes. Para mí todos son buenos. Esto literalmente, yo no sé si ustedes creen en Dios, pero yo creo que Dios puso la mano porque yo solo no hubiera podido ganar esto. Muchas gracias a Bogotá, muchas gracias a la gente que siempre me apoya. Yo salí con mi familia, mi novia, toda la gente que siempre me ha apoyado. De verdad que no me las creo. Muchísimas gracias a todos. Oh, qué emoción que hablan los colombianos. Por favor, y vea, esto es un verdadero campeón también que nos quiere compartir sus palabras. Como dice Colombia, ¡vaya! Así como claro, aquella que gana Carpe es con la maletera de la obviamente para mí, claro. Ballesta siempre es el mejor, no solo es el más viral, nah. Para mí es una persona super pro, lo respeto como persona, lo admiro y de verdad que yo le prometí a alguien hace un mes, ¿no? Que íbamos a estar en la final, no porque tenga ego, sino porque sé que es un talento increíble el de Ballesta y se merece todo lo que ha logrado y muchas gracias por permitirlo.